Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pues estamos prácticamente arrancando ya la programación de este ciclo escolar 17-18. Muy contento porque hoy nos acompañan aquí en nuestras instalaciones las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 2. Ahí están ellas. Pero ¿qué les parece si son ellas mismas que se presenten para que las conozcan? Por favor, empezamos contigo. Me llamo Iris y quiero que me vean, que nos vean en Facebook de Geste. Y es envidiosa, nada más quiere que la vean a ella. No, a ver, de este lado, por favor. Monse. Lucero. Bueno, chicas, pues qué bueno que nos visitan, pero fíjense, me gustaría que nos platicaran un poquito de cómo fue su experiencia, porque ya están en la secundaria, ya están en primer grado, ¿no? Hace unos meses estaban muy felices y contentas allá en su primaria. Pero platíquenos, cuéntenos ahora que nadie nos ve aquí entre nosotros. ¿Cómo fue ese día que iban a presentar su examen para la secundaria? Empezamos contigo, cuéntanos, ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente ese día? Que me iba a quedar en la 11, pero no me quedé, me quedé en la técnica 2. Y no pude en la otra. Y no pude dormir bien. ¿Qué era lo que te preocupaba a ti? Cuéntanos. Que sacara mal en mi examen. Ok, ¿y en qué área te sentiste más? ¿Cuál se te dificultó más? Cuando hiciste tu examen, ¿en matemáticas, en español? En matemáticas. Ok, perfecto. De este lado, cuéntanos. Pues yo al principio no podía dormir. Ya después que fui a hacer el examen en la secundaria anexa, porque yo quería quedarme en esa, al principio estaba nerviosa, pero después me fui tranquilizando para que me fuera muy bien en el examen. Y lo que se me dificultó fue en español. Y ya estabas, mamá, no puedo dormir, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos, ¿a ti cómo te fue? Bueno, yo me sentí muy nerviosa, no pude dormir en la noche, pero me tranquilicé porque dije, no, pues si no duermo me voy a desvelar y me va a costar mucho más trabajo el examen. Y pues me llevaron yo me quería quedar igual en la 11, pero no fue así, me quedé en la 2 y pues me gustó mucho más la 2 que la 11. Ah, mira, qué bueno que después terminaste cambiando de opinión. Bueno, y cuéntanos, cuéntenos cada uno de ustedes. Ya hiciste tu examen, te dan el resultado. ¿Cómo es el primer día que entras ya? Estás frente a la puerta de la técnica 2. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos. Yo me sentí muy nerviosa, pero también me sentía un poco segura porque ahí tenía una amiga y viéndome junto con ella. Entonces, al principio fue como, pues, estoy buscando el primero A, pero me mandaron hasta el primero D y fue un problema muy grande y ya después, ya. Es que se siente uno extraño, ¿no? ¿Y ahora para dónde voy, no? ¿Para allá? ¿Y cuál es tu grupo? No sé, y luego, ¿a quién le pregunto, no? Es lo que es importante. ¿A ti cómo te fue? Cuéntanos. Pues yo me sentí muy nerviosa al principio porque no conocía a nadie, o sea, no tenía ningún amigo. Entonces, pues yo me sentía muy nerviosa, pero después empecé a hacer amigos y conocí a muchas personas. Y en segundo B, hay una niña que iba en mi primaria, pero ahorita ya está en segundo y era mi amiga. Ah, qué padre, porque es importante cuando ya vamos reencontrando a ciertas personas, ¿no? De repente sí nos sentimos como medios perdidos, pero digo, ah, mira, esta iba conmigo, esta persona también. ¿Y a ti cómo te fue? Bien, pero me sentía un poquito nerviosa. Y luego después ya entró un amigo de la primaria que iba allá en la secundaria. Oigan, otra de las cosas que de estos cambios que se generan, cuando estaban acostumbrados a tener un profesor o una profesora, ¿no? Y ahora de repente, de un día para otro, híjole, ¿cuántos profesores tiene? Nueve profesores. Y obviamente cada profesor tiene su sistema distinto de trabajar, ¿no? Sí. ¿Cómo sintieron ese cambio? ¿Quién me quiere contar? Por favor. Pues yo no sabía cómo iba a trabajar, entonces, porque cada maestro tiene como una forma de trabajar diferente, cada materia es distinto maestro, entonces yo al principio me sentía nerviosa, pero ya después me fui acostumbrando hasta ahorita a los maestros. Yo cuando entré al salón me sentí muy nerviosa porque empecé, no conocía nada y de repente llegaron los maestros y empecé a ver que cada uno trabajaba diferente y uno era más estricto que otro. ¿Y a ti qué te parece, que sean estrictos o no? Pues sí, está bien porque algunos los toman de juego y eso no está bien. Perfecto, qué bueno que nos das ese consejo. Por favor. Yo me sentí nerviosa cuando entré al salón porque no sabía qué taller me iba a tocar ni qué maestros me iban a tocar.
Y qué bueno que lo mencionas, porque precisamente las secundarias técnicas, esta modalidad que tienen tan importante, que son los laboratorios. ¿Qué laboratorios tienen ustedes? Bueno, primero díganme cuáles hay. Informática y industria del vestido. Okay. ¿Y de esos cuáles toca a ustedes? Informática. A ver, cuéntenos, ¿qué les han dicho que van a ver ahí? ¿De qué se va a tratar? ¿O por qué les llamó la atención? ¿O cómo va a estar la jugada en eso? Bueno, lo primero, la próxima clase va a ser sobre las historias de las computadoras y cómo fue que iniciaron, cómo fue que iniciaron. Sí, porque ustedes día con día pues ya las utilizan, ya las manejan, pero ¿se han preguntado cómo eran al principio? No. ¿Se han imaginado cómo eran? Por ejemplo, los celulares, ¿ustedes recuerdan? Antes hasta le decía a la gente que eran tabiques, ¿sí los han escuchado? Sí. Y ahora cada vez son más pequeños. ¿Se imaginan cómo eran las computadoras en sus inicios? Sí. Cuéntanos, ¿cómo te imaginas tú? Pues que, bueno, yo vi una que pues ya no, ahorita las de ahora son más delgadas y son más pequeñas, porque las de antes tenían una caja atrás y ahí estaba toda la información, entonces como que era más difícil. Como las televisiones, ¿no? ¿Tú cómo te imaginabas hace años que era una computadora? Bueno, cuando iban empezando. Era como ahorita están delgaditas, yo las veía que estaban muy, muy chiquitas y muy largas. Perfecto. Bueno, y entonces, ya que entren en materia ustedes, ya que estén más avanzados, ¿qué esperarían de esta secundaria donde están inscritos? ¿Qué les gustaría? Pues a mí me gustaría aprender mucho, porque esa secundaria me gustó mucho. Pues yo espero que me vaya bien y que pues ahorita me está pareciendo una buena escuela, y pues me está gustando. Ok, de ese lado. A mí me está gustando mucho porque es que yo quería el taller de vestidos, pero no me lo escogieron el de informática. Bueno, quizá con el paso del tiempo a lo mejor le agarras el gusto a ese laboratorio, ¿no? Perfecto. Oigan, chicas, ¿y qué es lo que más les gusta? Porque ya me dice que hay varias cosas, pero algo en particular que les guste de su escuela. A mí me gusta que es muy, muy grande y hay muchas plantas y también las materias. Me encanta mucho. Mi favorita es educación física y español e inglés. Ok, esas son tus materias favoritas. Sí. ¿Y a ti? En mis materias favoritas es inglés y educación física. Ok. En las mías son inglés y ciencias 1. Bueno, coinciden en inglés. ¿Por qué el inglés? ¿Qué les gusta? ¿Qué les llama la atención del inglés? A mí me cae bien la maestra, me gusta cómo enseña. Y aparte, yo en la primaria tenía inglés, entonces siempre me ha gustado el inglés y me gustan cómo enseñan los maestros. A mí igual, yo en la primaria tenía inglés, pero como siempre ponía atención a lo que la maestra lo dice, ya un poco ya lo sé más. A mí me gustó porque es la primera vez que tengo inglés. Es que así como lo platican también se me antoja, pero ¿qué es lo distinto, qué es lo diferente? A ver, cuéntenme, ¿qué es lo que hace atractivo esta materia? Pues a mí el primer día que llegó la maestra de inglés, todos nos paramos y la saludamos. Entonces la maestra nos empezó a hablar inglés y nos empezó a decir good morning class, y nosotros le contestamos good morning teacher, y eso lo repetió varias veces y nosotros igual, y a todos nos empezó a dar risa. Okay. A mí me gustó porque yo al principio, que lo que más me llamó la atención de esta clase de inglés fue que la maestra llegó y nos empezó a hablar en inglés, entonces me llamó mucho la atención porque pues aparte de que tenía ya en la primaria, pues la maestra nos empezó a hablar más inglés, entonces para entenderme. Y después en la segunda vez que nos enseñó inglés, nos estaba diciendo cómo nos llamábamos, pero en inglés. A mí me pasa algo así, fíjense, porque yo hablo muy bien el inglés, pero no me entienden, qué feo, ¿verdad? Me siento gacho. Ok, oigan, chicas, y a ver, ¿cuáles serían las materias que les gustan menos? No que no les guste, que les gustan menos. A mí no me gustan las matemáticas. ¿Por qué? ¿Por qué no te gustan? Porque que son muchos números y no me gustan. Perfecto, me encanta tu sinceridad, allá. A mí no me gustan matemáticas ni habilidad de matemática. Pero ¿qué es? Porque así como tú, muchos chicos, pareciera que es una de las materias más difíciles. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no te agrada de matemáticas? Pues a lo mejor nos enseñas algo que nosotros no nos damos cuenta y podamos arreglar o contribuir a que se mejore eso. Pues a mí se me
complican algunas operaciones y también son muchos números y a veces me revuelvo mucho y me pierdo. Okay. A mí casi no me gusta español porque me confundo mucho en adjetivos, sustantivos, entonces no me, casi no me gusta esa materia. Híjole, sí tenemos un problema porque para estudiar inglés vas, vas a tener... Pero como que en español eso me cuesta trabajo, pero en inglés sí, sí, sí puedo, pero no, es que en español me cuesta trabajo. Qué interesante, fíjate. Yo creo, a lo mejor tienes más gusto por el inglés que por el español. A lo mejor por eso se te hace más fácil, ¿no? ¿Y qué tal si en algún momento les empieza a gustar las matemáticas y también se les facilita? Pues también sería, eso estaría muy bien porque las matemáticas literal lo utilizamos para todo en nuestra vida diaria. Eso es cierto, eso es muy cierto. Oigan, chicas, y en informática, ¿qué les han hablado de más adelante cuando ya estén, no sé, en segundo o tercer grado? Ah, perfecto. ¿Pero qué les comentó su profesor que van a ver posteriormente? Nos comentó que íbamos a utilizar las máquinas. Ahorita íbamos a ver unos trabajos en el cuaderno que ahorita nos están pidiendo. Estamos trabajando ahorita en tutoría y nos están pidiendo ahorita el cuaderno para informática y pues nos dicen que ya después utilizaremos las máquinas ya cuando estemos más como más concentradas en la materia. ¿No se les comentó? Pues a nosotros igual nos dijeron que de informática, pero por ahora no vamos a trabajar en el cuaderno. Nos van a bajar las máquinas y la maestra nos va a enseñar todo lo de PowerPoint, Excel y todo eso. Oigan, chicos, pero también es cierto que ustedes ya casi casi manejan todo esto mucho mejor que nosotros. ¿Dónde crees que sean o dónde creen ustedes que estén menos hábiles? ¿En PowerPoint, en Excel, en Word, en qué otras aplicaciones, qué otra paquetería? ¿Cuáles creen ustedes que se les dificultaría? Excel. ¿Por qué? A mí me cuesta mucho trabajo en las demás como PowerPoint y Word. Sí, se me facilita un poco más, pero Excel me revuelvo mucho. Ok, ¿a ti? A mí se me complica un poco PowerPoint, un poquito, pero pues ya lo estoy manejando más. ¿De este lado? A mí igual como ya. A mí no me gusta ese porque me revuelve y no puedo buscar lo que yo quiero. Pero ¿qué tal cuando tienen que hacer dibujos, Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí me divierto. Ok, chicas, fíjense que también otra parte importante de cuando llevamos a cabo estos programas es saber, ¿ustedes qué les dirían a los compañeros que en algún futuro tengan que hacer ya pasaron esta prueba difícil? ¿Qué mensaje les darían a los compañeros cuando vayan a presentar examen para ingresar a la secundaria? Pues yo les diría que no se pongan nerviosos y que se relajen un poco antes de hacer el examen, porque también si se ponen muy nerviosos eso va a bloquear su mente y entonces les va a costar mucho más trabajo y puede ser posible que no se queden en la secundaria donde se quieren quedar. Mira qué buen mensaje, por favor. Que no se pongan nerviosos, que estén tranquilos y que antes del examen, o sea, un día antes, si estudian, estudien, pero no tanto, porque si no, se van a desconcentrar y se van a revolver todos. Entonces, tranquilos y relájense antes del examen para que lleguen ahí a la secundaria donde van a hacer el examen y que lo logren pasar y que se queden su primera opción. Es decir, como un breve repaso, ¿no? No exhaustivo, ¿no? Ok, por favor. Yo les quiero decir un mensaje, que se duerman un poquito más temprano y que estudien poquito y que si se quieren quedar en su primera opción de secundaria, que estudien un poquito más. Perfecto. Bueno, pues seguramente los chicos que en algún futuro harán su examen, pues ya están algunas ideas, ¿no? Pues chicas, yo les decía al inicio del programa, el tiempo en televisión pues vuela y estamos llegando ya al final de este programa. No sin antes, pues dejarles las cámaras y los micrófonos para que si así lo desean, pues les envíen un saludo a sus familiares, a sus amigos, a sus profesores, a quien ustedes gusten. Empezamos de este lado, ¿te parece? Yo le quiero enviar un saludo a mi amiga Mía. ¿Cómo estás? Te extraño mucho. Yo le quiero mandar un saludo a mis profesores de la primaria, más al profesor de inglés que se llama Eduardo. Que ya los extraño. Ah, sí. De este lado. Yo le mando saludos a mi tía Eva y que la extraño mucho. Y nadie, usted les mandó un saludo a los compañeros que están allá detrás de cámaras, también son de la técnica 2.
allá están ellos. Bueno, pues estamos llegando ya al final de este programa. Chicas, de verdad les agradezco mucho y les deseamos lo mejor de lo mejor ahora que están emprendiendo este nuevo reto en su vida. Pues agradecer, por supuesto, también al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. A todos ustedes que nos hacen el favor de ver este y otros programas. No te vayas, sigue con la programación de DGES TV. Recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Gracias y hasta pronto. Adiós, chicas.